Para el Fight Clotin de las 11 vamos a necesitar 2 salidas del placar, 3 historias de pueblo y 1/12 de películas de mierda. Esto lo batimos con muchísimas dudas y directo al fuego durante un buen rato. Antes de emplatar agregamos una moraleja sin sentido. Ahora sí, tenemos nuestro Fight Clotin listo para comérselo todo entero. Fight Clotin, una receta secreta que te compartimos todos los días. Bam 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 para bam 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 para bam 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 Adriana Aguirre, me agradezco Adriana Aguirre. Bandana, Bunker, C, Cacho Rubio, Carmen, Barbieri, CH, Chota, Chespirito, de Vito, Ángel, el 10, Maradona, F, de For, Ricardo, Farro, Moni, Paso, G, Guillote, Guido Su, dame la G, dame la U, dame la I, dame la D, dame la O. Guido Su, Guido Su, Guido Su, Guido Su. Eso es muy puto, gordo. Para, ¿puede ser que sea la Barbie la que está ahí? ¿Quién es? ¿Quién es? No, ¿es ella? Sí, soy la Barbie. La maestra del glamour. La maestra del glamour. Te lo sigo todo, amor. La del glamour, ¿eh? Soy la Barbie. Pero con la peluca limpia hoy. Es la Barbie. Vengo con esta crema enjuagada. Vos sos. ¡Wow! Hola, diosa. Hola, chiques. ¿Cómo están? ¿Estás bueno, novia? Sí, no soy nenota para estar de novia. Soy una señora casada mayor y todo lo que se te ocurra. Y todo lo que sigue. Chicos. ¿Sí? Voy a continuar. Hoy les tengo que hacer un anuncio. ¿Hoy termina? No. Hoy es el anteúltimo. ¡Ah, guay! Wow. Y el viernes, gran fanfarria, y terminamos esta historia hermosa del verano, Mar del 84. Como ya les había contado en las últimas veces que estuve contándoles que, bueno, Martín vino a casa porque lo habían echado de la casa por puto. El falso Jonathan Viale, lo echaron de la casa, vino a mi casa. Mamá en un momento le hizo llenar un montón de cosas como para de documento, teléfono y todo eso, y descubrimos que mamá estaba hablando con la mamá de él, la señora Amanda. Y yo no le decía nada a Martín, hasta que en un momento subimos un día y escuchamos que estaba mi mamá hablando con esta mujer. Ay, Amanda, ya nos veremos, no faltará oportunidad, que pataplín, que pataplero, todo esto, bla, bla, bla. Y descubrimos que entonces mamá se sintió descubierta. ¿Oh? Y nos dice, ¿qué? Y nos dice, mamá, me dice, Martín, es tu mamá, quiere hablar con vos. Y Martín, no, que nunca. ¿Y cómo sabe que estoy acá? No, porque se fijó en un cuaderno, que yo como putito le escribían poemas y cartas y todo eso. Como enamorado. Como enamorados, claro. Y ahí descubrió el teléfono de mi mamá. Y entonces le tejió eso. Los días siguieron, trabajábamos en las salineras, al veterano no hay que le iguale. Todo eso, todo bien, todo brutal, todo. Hasta que un día llegamos de la tienda Ciervo Sport de Paso el Rey de comprarme un Ciervo Sport para comprarte lo mejor. Ciervo Sport. Y me había comprado un chalequito re lindo porque yo tenía la idea de que el chalequito me disimulaba la panza. Ni ahí. Pero me yo creo que el chalequito te hace más gorda. Yo pensaba para en mí, mi cabeza. Para porque mí. Además era blanco, ¿no? Uno mira a eso, mira al chalequito. Claro, yo creí, entonces vine contento de la vida y llegamos. Y mamá dice, Martín, llamó tu mamá. Es urgente. Dice que la llames. Que no, que sí, yo le saqué el candado al teléfono. Dale, Martín, por favor, llámala. Y la llama. Y le dice que la abuela de Martín estaba muy mal. Que le habían tenido que internar por una subida de presión y qué sé yo, y bla, bla, bla. Y le pidió que por favor la acompañe. Y yo dije, te acompaño, toca baño. Y mi mamá me dice, no vayas, ¿cómo sería un momento familiar? Entonces él me decía, Tommy, no, deja. Y sí,
me salí con la mía. ¿Qué? Y me fui. Mamá me dio la plata, más otra más. Me tenía tanta plata adelantada. Toma, te pago el pasaje para que te vayas con Martín. ¿Qué le era mamá con vos? Mamá me tenía que mantener, era su marido. ¿Por qué tenías que mantenerte? No, porque era el único hijo que se quedó con ella a sostenerle la vida. Con algo se quedan, como el Tano mantenido. Tremendo. Qué pesada. Pesada, la gorda, pero a mí me mantenía y me daba plata para que me fuera a Pergamino. Y me fui. Me fui. Mamá dijo, nos llamamos por teléfono, había pasajes para el otro día temprano a la mañana, y mamá aprovechó todo ese momento para que para armar unos sanguchitos de matambre. Mamá estaba todo, hasta un budín se hizo para que comiéramos en el camino. Me hizo sostén, mamá tenía esa época esos termos bomba que apretabas arriba, todos japoneses, todos coloreados, esos mismos, me dio, te llevas esto, y me lo llenó de café con leche, y nos fuimos directamente a Retiro. Tren 132, Retiro, pasaje, y nos fuimos al asiento de atrás, y ahí nos entregamos. Teníamos un viejo a dos asientos más y no nos importó nada. En cuanto escuchamos la respiración fuerte del señor arañando el ronquido, empezamos a manosearnos todo de querusa, todo así, y el viaje se hizo más corto de lo que nosotros pensábamos. Qué suerte, porque él estaba tan angustiado. Sí, él no estaba angustiado. ¿No? Él iba y punto. Él ya no quería llamar a la madre. Ya habían pasado como 10, 15 días de todo esto. Bárbara, ¿le puedo hacer una pregunta a Leonardo? Claro. Sí, sí. ¿Leonardo? ¿Qué? ¿Martín estaba enamorado? Yo creo que sí. Yo hoy te digo que sí. Me dijo un te quiero, que ya era mucho. Y salió del closet. Salió del closet. Fui la responsable de hacer salir una persona del closet, de obligarlo a los cachetazos. Yo que tenía para mi mamá mi closet de cristal, que se veía a todos lados, pero lo tenía que decir de alguna manera. Llegamos a Pergamino, desayunamos en una plaza las cosas de mi mamá. Y directamente, tipo 8:30, 9, fuimos al Hospital San José de cómo se llama, de ahí de Pergamino. De Pergamino. A la señora Amanda yo la reconocí porque la tenía vista de cuando lo giraba Martín en Mar del Plata. O sea, era una especie de Luisa Albinoni, pero más tetona que Luisa, y el pelo oscuro con canas. Pero era la cara de Luisa con peluca negra. ¡Qué linda mujer! Linda. ¿Cómo era? Era como Luisa Albinoni, más tetona, pero con el pelo oscuro y canas. O sea, no era nada Luisa Albinoni. Pero era Luisa con peluca, bueno, imagínatela así. Una mujer. Y lo veo que Martín se abraza a la madre. Y justo estaba medio contenta la madre, porque había... Martín sabía para mí que esto era un bolazo de la madre, pero tenía que ir. La vieja salió de la clínica lo más bien en una sillita de ruedas. No, qué vieja de mierda. Fue vieja de mierda, quería al hijo de cualquier manera. Devolveme en Pergamino. Mi nene, que no es ningún punto. Y devolveme la plata del pasaje, que me fui hasta Pergamino para ver qué pasaba, por favor. Y aparte me echaste. Me echó, y por eso no quería volver a él. Yo la saludo, ella re amorosa. Mientras esperábamos la abuela, salió. Entonces, en ese momento, el budín que nos comimos, le di todo eso, le di el budín casi empezado, le di un frasco de berenjenas en escabeche que mamá le mandaba a ella, le di los recetarios de alcohol, porque todo se mezclaba comida con dieta. Le mandó eso, los recetarios de alcohol, y la mamá, amorosa, qué buena mujer es tu mamá, y seguía diciendo. La abuela era una especie de Rita Cortese, una cosa así, medio parecida. Nunca nombraste al papá. El papá no estuvo nunca en la historia. Por eso se hizo puto, chicos. Pero los chicos se hacen putos, no nacen putos. No, los chicos se hizo puto. En mi caso yo nací puto. No. Disculpame, sí, vos vas a saber mejor que yo cómo naciste. ¡Puto! Pero en serio te lo pregunto. Claro. Se nota perfectamente con tu silencio. A los tres... Yo lo sé perfectamente cómo naciste. El hombre que no tiene la mano dura de un padre, un regimiento, un lugar donde que lo manden a una escuela de mecánica de la armada, un bigote, ¿sabés lo que hace falta acá en este país? Decilo. Y que vuelva de alguna manera el servicio militar. El servicio militar, la bota, el servicio militar. El no se hace ninguno más puto, vas a ver. Nadie. No le queda ganas. Patria libre de putos. Eso mismo. PLP, patria libre de putos. Esto que te voy a contar ahora, más o menos te voy a responder a todo lo que yo nací puto.
auto. Y eso lo voy a decir en un ratito. Fuerte declaración, a mí me parece que no se puede decir algo así en un medio. Yo nací de esa manera. Con responsabilidad, chicos. Yo se lo cuento todo con mucha responsabilidad y desde mi experiencia muy interior. La madre, como no entrábamos todos en el auto, se fueron con la señora esta, con la abuela, y la madre se fueron en un remis en un auto. Y nosotros nos fuimos caminando a que me mostraron un poco el pergamino y todo eso. Pasamos por una confitería que llamaba la Confitería Ideal, donde ahí vendían los alfajores pergamino, que eran riquísimos. Ay, y yo tenía un recuerdo increíble. Al llegar a la casa, era de esas casas de a dos aguas con el techito de tejas, mucha libustrina adelante, mucho rosal, mucho jazmín con azahar y todo eso. Y entramos y estaba acomodando la madre, estaba acomodando la abuela en la habitación y todo eso. Ella era tan amorosa que era Caroline Ingalls, de tan buena Caroline, que era. Okay. Caroline, era la madre de las Ingalls. Bien que se quejó Caroline Ingalls diciendo que ahora, el otro hablaba siempre del pito. Ahora sos Caroline. Sí, se quejó. Ahora toda se queja como esta. Sí. Martín estaba seco, no le quería dar bola que ni ahí ni ahí. Entonces hizo unos mates la madre y cortó el budín, qué rico, lo que hace tu mamá. Y ella agarró unos alfajores de maicena, nos convidaba. Y estábamos en un momento, Martín se va a bañar y nos quedamos nosotros dos en la cocina. Ay, tengo miedo. Y nada, ella muy prolija con el juego de mate todo enlosado. La azucarera, yo ya no uso azucarera y yerbera, pero ella sí, todo. Y tenía un posapava, no me olvido más, esos posapavas con los broches de madera que se hacían, tenía eso. Fino, finísimo. ¿Te venía cayendo bien? A mí me venía cayendo bien. Entonces, ajá, me dice en un mal momento, empieza a hablarme sobre mi mamá. Qué buena es tu mamá, que la verdad, cómo nos ha ayudado a pasar este tema con Martín. Es un amor de persona, tu mami. Una mami así es todo. Que te comprende, que te acompaña, que te ayuda. Ojalá yo pueda ser así con Martín. En el caso de Martín, sigue diciendo, no tuvo una imagen masculina. ¿Ves? Es lo que te dijo la doctora. Te lo dije desde entrada. ¿Te lo dije o no te lo dije? Y ahí hace falta un hombre, una persona que le marque el camino. Y me dice, eso lo leí yo de un libro de sexualidad. Lo escribió ella. Lo escribí yo, boludo. Sin saber nada, ¿eh? Así como me ven, escribió un libro de sexualidad. Ningún nene nace puto. Se llama así el libro. Búsquenlo en la librería. Cuando se fue el papá, Ningún nene nace puto. Por la duda, si no escucharon bien el título. Próximamente la librería. No, ya hace años. Bueno, entonces yo digo, sí, el papá de Martín se fue cuando Martín tenía 3 años. Y ningún tío, como para hacer una imagen masculina, se crió con mi mamá y conmigo. Entonces yo seguí diciéndole, porque yo, la verdad que ella ya sabía de mi gaycitud, ya sabía todo. Yo ya me sentía ahí juzgado por ser puto en todo esto. Entonces le digo, ser como somos nosotros no lo elegimos. Creo que nacimos así y fue difícil ser diferente a los demás. De chico pensaba que yo estaba enfermo, pero con los años me di cuenta que no. Enfermo de nada. Solo era de otra manera, distinto a los chicos de mi edad. Yo estaba dando un discurso. Entregaste todo. Entregué todo. La diferencia es que nos gustan los chicos. Y ella abría los ojos, que no lo podía creer. Y me seguía escuchando con su amorositud. Pará, y todo. ¿Con quién estabas diciendo? ¿A quién le decías todo eso? A la madre de él, que estábamos los dos a solas. ¡Qué fuerte! Pensé que a él le estabas diciendo todo eso. No, él estaba bañándose. Que a mí yo me moría por ir al baño, ¿no? De estar hablando con esta vieja. Pero yo ya estaba envalentonado y no me importaba nada. Y le digo, Amanda, ¿te puedo tratar de vos? Y me dice, claro, querido. Te voy a hablar como a mi mamá. Fue difícil y creo que lo es todavía todo esto, pero pienso que si ustedes hubieran querido para nosotros que nos casemos con una mujer y no que tuviéramos una vida de mentira. La verdad que nosotros somos felices así, porque los hubiéramos contentado a ustedes con casarnos, pero no es así. Es verdad que nos discriminan, le dije así muy volada, y es difícil muchas veces. Me hubiera gustado ser como todos los demás y seguro que era menos doloroso y para mí es más fácil y que mi mamá no se preocupe y no diga nada y todo como los demás, pero no. ¿Cómo te abriste? Todo, no me importaba. Tenía todo abierto en todo, ese momento. Todo, no me importaba nada. Cuando ella se abre, se abre. Uno no dice de un día para otro voy a ser homosexual. Claro. Para mí es algo que está
y se siente acá. Le dije así, muy tremendamente. Entonces la noto a Amanda, que tenía los ojos abrillantados, y me dice en un momento: me pone re loca, a ver si los padres le ponen las neuronas en su lugar a estos pibes, que no hagan la vida fácil. Eso. Viejo. ¿Así? Para cortar el tema, me dice: ¿querés un alfajor? Me dice directamente, para cortarme todo esto. Y el rico, qué rico el budín de tu mamá. Y recuerdo que mi mochila tenía algo más, y le di todo un recetario que mamá le había pasado a ella, todo escrito por su mano, y se lo di a esta mujer. Y le doy todo, todo pasado en limpio. Sale Martín de bañarse y me dice a mí: ¿querés bañarte? Yo le dije: no, porque ya en unas horas me vuelvo a Buenos Aires. Y la madre me dice que no, que nunca, no, por nada del mundo, te quedás a dormir acá. Te preparo el sillón del living y dormís acá. Ya estaba instruida por mi vieja que a nosotros dos, claro, no nos tenía que juntar en una habitación. Te armo la camita y ya la llamo a tu mamá para decirle que te quedás. Y nos ponemos a tomar mate, seguimos tomando mate. Y le pregunta ella a Martín en un momento: ¿te quedás, no? Y Martín le dice: aún no lo decidí. ¡Apa! ¡Ay, Dios! Y esta no contestación le hace repreguntar a Amanda: ¿qué planes tenés, Martín? Y lo que contesta, se los cuento el viernes que viene. En el gran final de esta historia. Impresionante. Mar del 84, el viernes se termina. Y la verdad que necesitábamos una decisión de Martín. Sí, fue el capítulo más emocionante de todo. Necesitábamos una decisión de Martín.